vas a entender. No entiendo. No me importa poner las letras. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre trabajos vacíos. De la mañana, 7 minutos en la provincia de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Hola Misiones, buen día. Hola, buen día, buena jornada de día martes. Excelente jornada, aunque el tiempo está ahí que viene, que no viene. Cuando estaba viniendo al canal, habían unas gotas, estaba un chaparroncito, así pero leve nomás, ahí por la avenida Uruguay. Y después se calmó, pero está bastante pesado el clima, está... Después vamos a tener los detalles con Marlene. Pero bueno, acá estamos arrancando el martes. Ya es con martes. Muchas informaciones. Ya que estamos, hay que meterle ficha al día nomás. Claro que sí, otra. hay que ponerle onda, no queda otra. Saltar de la cama, sonó el despertador, nada de aplazarlo. De un solo salto uno ya está y ahí se activó el día a levantar a la gurizada, a darle la leche, a llevarlos a la escuela, a prepararse para ir a trabajar. Siempre con buen ánimo, con buenas energías, con una sonrisa, aunque a veces cuesta, ¿no? Uno está cuesta medio dormido, bastante. Está remolón. Pero... A esta hora cuesta bastante, sí. Pero bueno, a levantarse con buena actitud, a dar gracias por la vida y a continuar en esta jornada de día martes, 10 de octubre. 10 de octubre, ya estamos, hay mucha información, muchas actividades, muchos temas destacados en la jornada de hoy, pero bueno, sin dudas el tema del tiempo es la cuestión, el tema de conversación, además del fútbol, ¿eh? Sí, estuvo bravo ayer. Hay algunas por ahí situaciones en cuanto al clima por el partido, ¿vos decís? Claro, el clima meteorológico por un lado y el clima por el partido. Dice que hay alerta meteorológica y el Fan Fest de la Costanera no sale. Ah, ya no. Recién me estaba avisando Marita Alcaraz, bueno. Porque hay alerta, entonces no va a salir esa actividad en la cascada de la Costanera. Estaba previsto el Fan Fest para mirar el partido. Bueno, así que en casa nomás, a seguir. Quedarse tranquilo ahí en casa. A las cábalas, vi a Tachu que ya trajo la cábala y se vino embanderado con la bandera de Argentina. Después vamos a sacarnos una foto entonces. Sí. Y a todos nuestros televidentes que por favor nos manden al WhatsApp y al Facebook del canal su cábala para el partido de hoy. Esa es la consigna. Bueno, entonces, a ver cómo tenemos que salir de casa, si tenemos que salir abrigados o no. Los datos los tiene Marlene, le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Marlene? Buen día, Marlene. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Hola, Misiones. Bueno, hoy salimos de casa con paraguas y piloto en lo posible porque se esperan lluvias en toda la provincia. Más intensas en la zona norte y en la zona centro. En la zona sur ya está lloviendo, de hecho se esperan lluvias durante toda la jornada. Y bueno, también vamos a tener lluvias de entre 40 y 70 milímetros. Y esperamos vientos del noreste con ráfagas hasta 55 kilómetros por hora. Mientras tanto, yo enseguida ya voy a volver y te voy a seguir contando con detalle de cómo va a estar el tiempo. Pero si ya tenés que salir de casa, no salgas sin tu paraguas. Bueno, buena buen recomendación, dato. Buen dato. Y no perderlo de vista el paraguas, nada de andar perdiendo el paraguas. No dejar colgado por ahí, onda, Jorge Castro. Sí, dejar colgado en cualquier lado, después, cuando cae la primera gota te acordás que perdiste el paraguas. Cierto. Suele pasar, ¿eh? Bueno, ya. Llegó el día. Llegó el día. Llegó el día, no sé más qué hacer. Bueno, el una cinta buen día, rosa, le pasamos la posta directamente que hable él. Buen día, buen día. Pedí, buen día. Por favor, quiero ver una bandera argentina en esta pantalla gigante. Mirá, bien, ahí está. Vamos. Ahí está. Con esto, de esta manera arrancamos la mañana con Argentina. Obviamente, todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a esperar que nuestra selección consiga un buen resultado. Que le vaya para tener bien. Chances, bien, al menos. Vale. Para tener chances. Voy a hablar acá con ustedes. Sí, dale. Sí, sí. Porque la Argentina juega hoy. 20:30 es el partido. Hay, obviamente, una gran expectativa. Hay algunos cambios. Pero qué importa la manera en que juegue hoy la selección argentina, creo tiene que ganar. Es el objetivo, hay que lograr el resultado. No queremos juego bonito, queremos gol. Queremos, no. Decía Sampaoli, si el equipo está a la altura de Messi, no va a haber problema. Dijo, bueno, Sampaoli está pidiendo mucho, que todo el equipo esté a la altura. Pero bueno, es un partido trascendental, importante. Todos vamos a estar esperando las 20:30 de hoy. Obviamente lo vas a ver por Canal 12. Es el partido que nos deposita en el Mundial, que nos deja en el repechaje...
y la tercera opción que no quiero ni contarte que nos deja fuera. Claro, vamos a reservarnos esa opción, por las dudas. No lo digas. Todas las cábalas, lo dijimos ayer, nos interesan las cábalas de la gente también, así que está buenísimo para ver cómo vivimos este partido. Que la gente nos mande 3764-835795, el Facebook arroba Hola Misiones Canal 12. Y además, cierro con esto, te cuento la historia de Guaraní en un rato, vemos lo que fue el partido de ayer, la segunda parte, la segunda mitad, dividido en dos tiempos de 23-1 y 22 el otro. Perdió Guaraní 3-2. Tremendo partido ante Juventud Antoniana. Una lástima. 5 partidos, 5 derrotas. Pena, se queda hasta el sábado y si no consigue un resultado positivo, se va. Una buena, por lo menos. Los Juegos Deportivos. Una buena. Los Juegos Deportivos. ¡Ah! Ahí. La están bien ahí. Pasando muy bien. 800, claro, 800 chicos. Vamos a intentar una comunicación. Seguramente allí está un equipo de Canal 12 siguiendo de cerca todas las alternativas de los chicos de nuestra provincia que hoy comienzan a competir. Hoy comienza la acción. Ayer fue la fiesta, el acto inaugural. Tuvo una buena presencia en Misiones. Tremendo, con un abanderado. La bandera argentina fue portada por un misionero. Qué bueno. Qué bueno. Sí, además del apoyo, verlos a los chicos. Estaba mirando la gacetilla de prensa de deportes. Rafa Morgenstern a la cabeza de los chicos ahí. Los todos chicos caminando, sacándose selfie en Buenos Aires. Qué lindo. El paseo, toda la parte de paseo, muy lindo. Tremendo. Disfrutando por sobre todas las cosas, más allá de la competencia. Muy bien. Bueno. Que tengamos un buen igualmente día. Excelente jornada. Que gane el argentino. Queremos saber las cábalas. En un rato hablamos de deporte. Dale, dale, gringo. Bueno, así estamos empezando nuestro Hola Misiones. Son las 6:15 ya en la provincia. 6:13. Rapidísimo está pasando la mañana. Dijo el adelantado. Queremos que pase rápido. Vamos a anticiparle algunos de los temas que vamos a desarrollar. Nos los temas del día de hoy, martes 10 de octubre. Bueno. Ayer se hizo esta presentación, es la presentación para emprendedoras y se llama el programa Misioneras. Exactamente, se trata de una línea de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, cuya titular, la arquitecta Viviana Rovira, expuso con líneas de crédito espectaculares para todas aquellas desde mujeres. Desde 50.000 hasta incluso 2,5 millones. Impresionante. Depende de cada proyecto, la ¿no? posibilidad de acceder a este financiamiento. No solamente el financiamiento, sino también que hay un equipo técnico que ayuda a las mujeres a armar sus proyectos, armar su carpeta y a canalizar en los papeles lo que están haciendo, sus emprendimientos, y obtener así financiamiento para expandir sus iniciativas. Comienza la inscripción a partir de mañana, miércoles 11 de octubre. A estar atentos, el CFI que queda aquí en la esquina de la calle Junín y Bolívar de la ciudad de Posadas, ahí se pueden informar, pueden acceder a la web también con todos los requisitos. Bueno, otro de los temas, la presencia del presidente Mauricio Macri en Misiones, estuvo en Cataratas. Estuvo en Puerto Iguazú, festejando el Día del Guardaparque Nacional, un acto que contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Aguad. Luego compartió un acto en un espacio deportivo de Puerto Iguazú. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del presidente de la nación en la ciudad de las Cataratas. No ahorró elogios hacia las cataratas y hacia la labor del guardaparque. Y sobre el trabajo también en conjunto con la provincia de Misiones, dijo, no hay diferencia que pueda separarnos a la hora de trabajar juntos. Destacó justamente en esto el trabajo articulado con la provincia de Misiones, siempre para lograr beneficios para la población. Otro de los temas, Argentina, la selección, lo estábamos hablando con el gringo. La verdad es que todas las expectativas están en este plantel, al cual le deseamos que le vaya muy bien, porque queremos estar en el Mundial. Y festejar, queremos festejar hoy y estar en el Mundial. Hoy queremos festejar, aguante la selección. Gana mañana la selección, venimos. Y si pierde, vamos a la hipótesis de máxima que vamos a ganar. Vamos a ganar, claro que sí. Hoy entonces la selección nacional en Ecuador a las 20:30, el canal va a transmitir el partido. Bueno, otro de los temas también destacados del día tiene que ver en este caso con la actividad productiva de la provincia. Claro, el tabaco, porque pagan a los tabacaleros 58 millones de pesos. La provincia de Misiones va a depositar este jueves, o sea, el de esta semana, 58 millones de pesos al sector tabacalero que corresponde a la tercera vuelta como anticipo de pago con recursos propios. Esto es lo que comentaba justamente la gente del Ministerio del Agro y la Producción, que se espera que antes de fin de año se vayan poniendo al día los fondos que debe asignar la nación a nuestra provincia. Bueno, estos son algunos de los temas destacados. De todo, hay de todo. En cuanto a temas, son las 6:16 en la provincia de Misiones. Comunicate 3764-835795, Facebook arroba Hola Misiones Canal 12.
Números de la suerte, queremos saber cuáles fueron los números y quiénes fueron los afortunados. Muchas son las personas que nos escriben y nos piden los números de la quiniela. Los números, la nocturna, la nocturna plus, obviamente el significado de cada uno de los números. Tu pariente. Quiniela nocturna. Ajá. 3614. Ese sabemos todo. El 14 que es el Cabú. Ah, ese. El borracho. El borracho. Todos saben. Sí, sí, bueno, la nocturna plus 5963, que esa no sé. El casamiento. Se casaron y se emborracharon. Bueno, terminaron así. Ya tenemos los números de la suerte en la quiniela nocturna y la nocturna plus. Por supuesto, mucha información en esta jornada. Una jornada muy intensa, una jornada de martes. A estar atentos al clima, sobre todo. Escuché que está lloviendo otra vez. ¿Otra vez? Vamos a ocuparnos ahora de una audiencia. Esto ocurrió en el día de ayer en la legislatura. Audiencias públicas para cubrir cargos en la justicia. Se va cumpliendo también el cronograma previsto por la legislatura provincial. Recordamos que esto es parte de un proceso iniciado a través del Consejo de la Magistratura, que es el órgano máximo de selección de jueces en la provincia de Misiones. Las propuestas para el otorgamiento de acuerdos legislativos en el nombramiento de magistrados y funcionarios remitidas por el Poder Ejecutivo fueron tratadas en la mañana de ayer en la sesión extraordinaria de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca. Los legisladores consideraron la idoneidad de los candidatos propuestos y no se presentaron impugnaciones. Fueron consideradas las solicitudes para designar a Horacio Gabriel Paniagua en el cargo de fiscal de instrucción número 3 de la tercera circunscripción judicial de Puerto Iguazú. Del mismo modo, se procedió a evaluar los antecedentes curriculares de Liliana Analía Ayala, propuesta para el cargo de juez de paz titular de primera categoría de la primera circunscripción judicial de Apóstoles. También estudiaron las propuestas para la designación de Guillermo Edgardo Micolis en el cargo de juez de paz letrado de primera categoría de la segunda circunscripción judicial de San Vicente. Y por último, analizaron la postulación de Guillermo Oscar Mondo para el cargo de juez de paz letrado de segunda categoría de la segunda circunscripción judicial del municipio de Campo Viera. Bueno, entonces, cargos para cubrir entonces en la justicia, información que lo dábamos ahora en Hola Misiones. Y la invitación está ahora para que se amiguen con nosotros en el Facebook. Amigarse significa que tienen que poner me gusta. Claro, dale la picoteada ahí al Facebook. Sí. ¿Ya, cuántos estamos? ¿Cuántos amigos? A ver un poco. Vamos. Ya superamos los 2.000. Superamos tranquilamente los 2.000 amigos en Facebook. 2.536 hasta ahora. Arroba Hola Misiones Canal 12. Llegaremos a los 3.000 a fines de esta semana. Es el desafío. A fin de semana queremos llegar a los 3.000 amigos. Nos van dando me gusta, van comentando nuestras publicaciones, van socializando las publicaciones y además hoy, por ejemplo, nos dan su cábala para el partido de Argentina. Sí, acá tenemos los datos del tiempo en nuestro Facebook, que cómo se va a comportar en las próximas horas y además tenemos que se celebra hoy. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Se trata de una actividad que fue ejercida inclusive con muy buen tino desde el Ministerio de Salud Pública, que desde hace varios años creó la Dirección de Salud Mental para abordar justamente esta temática. En el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los días 10 de octubre con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de conducta destacado para ese año. Bueno, se están llevando diversas actividades aquí en la ciudad de Posadas, en la Plaza 9 de Julio, se ha puesto una carpa. Sí. Hoy va a haber un festival en el Colegio de Abogados y así todos los días están tratando de que la gente tome conciencia sobre la salud mental. El abordaje siempre en este caso es multidisciplinario y es fundamental el rol de la familia en el tratamiento de estas patologías. 6:20 la hora en todo el país, 22 grados 3 décimas la actual temperatura en la ciudad de Posadas. Nos vamos a ir a la pausa, pero se tienen que quedar ahí porque llegan los datos del tiempo. La pausa y ya volvemos. Óptica Spinelli, en el mes de la madre, 20% de descuento en anteojos de sol, con tarjetas de débito y efectivo. Óptica Spinelli, Colón 2071, Posadas. La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba 2458, Posadas. Yeah.
Martes 10 de octubre, la zona sur estará cubierto con lluvias y lloviznas y mejoras temporarias, una mínima de 22 grados y una máxima de 28. En la zona centro, cubierto con lluvias intermitentes, mínima de 20 y máxima de 25 grados. En la zona norte de la provincia, nublado con lluvias y tormentas por la mañana, mínima de 23 y máxima de 27 grados. Retrocede el frente frío y provoca fuertes lluvias y tormentas, especialmente en la zona norte y centro. Habrá lluvias también en la zona sur desde la mañana. Se esperan entre 40 y hasta 70 milímetros de precipitación, con mayor intensidad en la zona norte, que podrán estar acompañados por ráfagas de viento y granizo. Las tormentas perderán fuerzas hacia la noche. Predominará el viento del noreste con algunas ráfagas hasta 55 kilómetros en la hora. Las temperaturas mínimas de 20 grados en la zona centro y 23 grados en la zona norte y sur. Máximas de 25 grados y hasta 28 grados más cálido en la zona norte. Advertencia por lluvias y tormentas fuertes desde las 0 horas hasta las 11, con área de cobertura norte y centro, fenómenos esperados, fuertes lluvias, rayos, ráfagas de viento y granizo. Para el miércoles 11 de octubre en la zona sur estará cubierto con lloviznas por la mañana, una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 28. En la zona centro, nublado con lloviznas, mínima de 21 y máxima de 28 grados. En la zona norte de la provincia, nublado y muy caluroso, con una mínima de 24 y una temperatura máxima de 36. Lloviznas en la zona sur y centro, especialmente por la mañana, luego mejorando. La zona norte tendrá cielo nuboso y con altas temperaturas. La sensación térmica en Iguazú podría superar los 40 grados. El viento aumentará su intensidad del noreste hasta los 40 kilómetros en la hora. Las temperaturas mínimas de 21 grados en la zona centro, más cálido en la zona norte con 24 grados. Máxima de 28 grados en la zona sur y centro, con térmica de 33 grados. Estará muy caluroso en la zona norte, con 36 grados de temperatura y 42 grados de sensación térmica. Advertencia por elevadas temperaturas entre las 10 horas y las 19 horas. Se esperan elevadas temperaturas con térmica por sobre los 40 grados en Iguazú, El Dorado y Andresito. Para el jueves 12 de octubre, en la zona sur cubierto, lluvias y lloviznas, mejoras temporarias, mínima de 21 grados y una máxima de 26. En la zona centro cubierto con lluvias y lloviznas, temperatura mínima de 20 y una máxima de 23. En la zona norte nublado, lloviznas especialmente por la mañana, mínima de 23 y máxima de 33. Tiempo inestable, se esperan lluvias y lloviznas en la zona sur y centro a cualquier hora del día. En la zona norte habrá lloviznas por la mañana, se esperan entre 20 y hasta 40 milímetros. El viento va a predominar del sudeste con algunas ráfagas de hasta 45 kilómetros en la hora. Temperaturas mínimas de 20 grados en la zona centro, 23 grados en la zona norte. Máximas de 23 grados en la zona sur y centro y 33 grados en la zona norte.
Son las 6 de la mañana, 25 en la provincia. Sí, señor. 22 grados, 3 décimas la actual temperatura en la ciudad de Posadas. La invitación a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp. 306, a través, a ver, el número. 483-5795. ¿Vos podés creer que yo todavía no y el número? Yo soy malísima para los números, por eso estudié locución. Bueno, así que... 3764-835795 y nuestro Facebook. Facebook arroba Hola Misiones Canal 12. Nos encuentran todo con letra y tienen que poner me gusta, sumarse a nuestra comunidad porque ustedes se suman y ahí vamos actualizando información. Además tienen los datos del tiempo y siempre tenemos la foto también del día. Exactamente, exacto. Siempre hay información en todo momento, inclusive fuera del horario de programa. Estamos ahí permanentemente cargando contenidos en el Facebook arroba Hola Misiones Canal 12. Vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones y esta está relacionada al gobernador Hugo Pasalacqua, que estuvo con Río Grande do Sul, dice, avanzamos en una sociedad estratégica, remarcó Pasalacqua. El gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, visitó en forma oficial Porto Alegre, en Río Grande do Sul, se reunió con su par del Estado brasileño, José Ivo Sartori. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Piratini y la idea principal es seguir fortaleciendo los vínculos y relaciones comerciales a nivel institucional y empresarial. La comitiva misionera estuvo acompañada por unos 50 empresarios de diferentes sectores. Estamos en un lugar estratégico por nuestras fronteras y eso lo tenemos que ocupar. Por eso nos acompañan varias cámaras de industria y comercio, gente de la forestoindustria, agrícolas y madereras, sostuvo el gobernador Pasalacqua. Con respecto al trabajo en conjunto entre el Estado brasileño y Misiones, el mandatario provincial manifestó que creemos en este Mercosur, crecimos mucho en este último año y tenemos la seguridad que los pasos que se dan son para adelante y eso da muchas ganas, agregó que así que hoy acá los brasileños y argentinos trabajamos en conjunto y las empresas tienen mucho para aportar en esta nueva sociedad entre Misiones y Río Grande do Sul. El gobernador Hugo Pasalacqua en Río Grande do Sul, entonces con este nuevo paso hacia la integración regional, con fuerte presencia también de empresarios y cámaras empresarias de distintos sectores para avanzar en cuestiones que tienen que ver con la industria y la producción. Vamos a ocuparnos ahora de la visita presidencial de Mauricio Macri, que estuvo en Puerto Iguazú. Fue a raíz de que se celebraba a nivel nacional el Día Nacional de Guardalparques. Y en este contexto Macri, bueno, elogió la ciudad de Puerto Iguazú, las cataratas, elogió también el trabajo que se desarrolla en materia turística y destacó el potencial que tiene la provincia de Misiones para seguir creciendo. Esto que tenemos acá es algo único, es algo maravilloso, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar del mundo. Claramente cada día nos damos más cuenta lo valioso que es y así es como actuamos en consecuencia, ¿no? De cada vez ir tomando más conciencia de la importancia de cuidarlo. Uno desde la ciudad mira el guardaparques con admiración porque conoce, domina un lugar donde el hombre de ciudad se siente extraño y eso es algo único. Lo que ustedes transmiten es que no es solo cuidar y proteger, sino que es enseñar, es investigar, es convivir con los pueblos originarios y vamos a ir avanzando en esto de cuidar y proteger esto que es lo más importante que tenemos que legarle a los que traemos al mundo, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos. Pero también esto nos da una enorme oportunidad de generar algo que es tan fundamental para el futuro de la Argentina, que es trabajo. Porque alrededor de esto se está generando muchísimo trabajo. Y creo que esto es solo el comienzo. Hablábamos con el vicegobernador que, por suerte, ya la pasarela no da abasto y estamos pensando en que hay que hacer obras y hacen falta más camas en Puerto Iguazú y van a llegar más aviones y estamos ampliando el aeropuerto y ya llegamos al millón de visitantes. Y esto es una herramienta enorme, enorme de progreso para todos. Entonces, haciendo lo que está bien, podemos progresar. Eso es la mejor de las noticias que podemos tener. No hay que hacer nada malo ni sacrificar nada, al contrario, hay que cuidar el medio ambiente, explicarlo, compartirlo como lo hacen ustedes y contagiar a que cada vez más gente nos quiera visitar, nos quiera conocer y de esa manera podamos crecer y progresar en forma compartida entre todos los argentinos. Bueno, este acto estuvo acompañándolo el vicegobernador de la provincia, Óscar Herrera. Exactamente, allí en Puerto Iguazú con la conmemoración del Día Nacional del Guardaparque.
Vamos a ocuparnos ahora de esta imagen positiva en relación a las elecciones que se acercan el próximo 22 de octubre. Votamos. Exactamente. En el país. Y es por eso que cabe destacar que hay una imagen más que positiva, tanto del gobernador como un elemento clave en estas elecciones. Exactamente. Y además en esto también tiene que ver en la gestión, el perfil de la gestión en la provincia de Misiones, una gestión que está apuntada a los 75 municipios con obras, con planes de infraestructura, con atención médica, habilitación de servicios de salud. Es muy amplio justamente el abanico de acciones de gobierno y de gestión que se está desarrollando en la provincia, y esto justamente deriva en lo que comentábamos, el gran nivel de aceptación y la gran aceptación por parte de todos los misioneros. El crecimiento en la imagen positiva de Hugo Pasaracua al frente del Ejecutivo Misionero se ha transformado en los últimos meses en un elemento clave en la campaña electoral con vistas al 22 de octubre. Esa misma imagen es la que potencian los asesores presidenciales de Mauricio Macri, quien también se ha transformado en un elemento determinante en la campaña de Cambiemos, llevándolo a recorrer todas las provincias para apoyar a sus candidatos locales. Todo parece indicar que no se trata de elecciones de término medio, por el alto protagonismo de los ejecutivos, pero las circunstancias parecen no dejar margen para otra estrategia. Sin lugar a dudas, Macri y Pasaracua representan dos modelos distintos, pero el común denominador es su alta imagen positiva, que en el caso del mandatario provincial superó el 70% de aprobación entre los misioneros. Mientras Macri busca polarizar con el kirchnerismo para nacionalizar las elecciones en Misiones, el proyecto del Frente Renovador de la Concordia Social ya sancionó el presupuesto de la administración pública en un clima de convivencia política y social muy alejada de la grieta. La oposición optó por el diálogo, pero también entendiendo que la provincia tiene las cuentas equilibradas, con un manejo responsable de los recursos, que incluso fue elogiado por el propio ministro de Economía de la Nación, Nicolás Duchovny. Para estas legislativas está claro que cada uno hará su juego, desde el protagonismo que el apoyo popular los llevó a tener. Pasaracua defendiendo al modelo misionerista, mientras Macri sigue proponiendo un cambio, pero entendiendo que en Misiones el consenso sigue siendo el mejor camino. Y bueno, como les dije hoy, cuando recién arrancamos, aunque recién estamos arrancando, se esperan lluvias en toda la provincia y sobre todo y más intensas en la zona centro y norte. Ya te voy a contar cuáles son las temperaturas que se esperan para el día de hoy. Vamos a tener ráfagas de viento del noroeste con entre 5 y 55 kilómetros por hora. También las precipitaciones que se esperan son de entre 40 y 70 milímetros. En la zona sur tenemos temperaturas mínimas de 23 grados y máximas de 28, también lluvioso en la zona sur el día de hoy. En la zona centro mínimas de 21 grados y máximas de 28. Y en la zona norte, donde más fuerza va a tomar la lluvia, vamos a tener temperaturas mínimas de 24 grados y máximas de 36. Bueno, los datos. Gracias, Marlene. Lluvia y más lluvia. 6:34 en la provincia de Misiones. Algunos saluditos. Muchos saluditos, sí, exactamente. Saludos, dice, ya estamos tomando unos ricos mates listos para verlos y para informarnos y para irnos al colegio. Soy Miguel del Alcázar. Gracias, Miguel, por comunicarte con nosotros. También se comunicaban y dicen que todos los días nos miran. Desde aquí, desde la ciudad de Posadas. Hola, gente, muy lindo el programa. Soy de Alem, todos los días los miro. Sería bueno que nos digan sus nombres también, no solamente claro, la localidad, ¿no? Porque por ahí estamos al... uno por ahí lo da, cuando uno está con esta tecnología que avanza con el WhatsApp, cree que uno guarda el contacto, claro, pero nosotros no lo tenemos agendados a todos. Que nos digan sería... el nombre. El nombre es importante, que nos cuenten de dónde son y el nombre para poder saludarlos correctamente. Otro saludito, dice, hola, hola, Misiones, dice lo siguiente, fíjate el ánimo que nos da por la selección, dice, arriba ese ánimo, hoy gana Argentina, los goles aparecen, Argentina 3, Ecuador 1, este se animó hasta incluso a arrojar un resultado, también, sí, Argentina 3, Ecuador 1, y quiero saber si va a llover en Alem, dice. Justamente recién Marlene te acaba de dar los datos de cómo va a estar en esa zona. Gracias, Jorge, por comunicarte con nosotros de Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle. Así que un saludo
grande a Jorge de Aristóbulo del Valle, que nos llamó por teléfono, se comunicó con nosotros. Bueno, un par de actividades muy importantes que van a tener lugar hoy en la legislatura provincial. A las 7:50 se va a hacer la última reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos Municipales y Juicio Político en la Sala A, segundo piso del edificio anexo de la legislatura. Después, a las 8:45, bueno, lo tenemos también en agenda, la apertura de la Jornada de Educación Emocional, que va a ser en el Centro de Convenciones. 9:30 habrá un anuncio de expresión mayor, que será en la Sala de Dos Constituciones de la Cámara de Representantes. Y otra actividad muy importante, a las 11:00, se reúne en forma extraordinaria la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, en conjunto con las comisiones permanentes, en la que se tratará el proyecto de ley de Carlos Rovira, que propone instituir la Ley de Consolidación Normativa año 2017 en el auditorio del anexo de la legislatura. Tenemos también otro saludo en nuestro Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12. Nos saluda Jorge da Rosa, dice que se viene la lluvia a Panambí, o sea que Panambí se está preparando para recibir la lluvia. Dice que, bueno, tengamos un buen día. Jorge, gracias por escribirnos en arroba Hola Misiones Canal 12. Después vamos a estar haciendo un repaso, ¿no?, de todos los saludos, porque la verdad son, es que nos llegan muchísimos. Pedimos disculpas porque no podemos saludar a todos, pero a medida que se va desarrollando el programa, cada tanto metemos un saludo. Le vamos a ir saludando a todos nuestros televidentes. 6:37 minutos en la provincia. Hola Misiones. Acá estamos hasta las 8 de la mañana. Una de las consultas que siempre también nos llegaban era el pago del tabacalero. Sí, exactamente. Entonces, ahora hay información. Hay buenas noticias. La provincia de Misiones va a depositar el jueves 58 millones de pesos. Se trata de recursos propios que provienen justamente a cubrir esta demanda que había hecho el sector tabacalero. Es la tercera vuelta como un anticipo de pago. Es con recursos propios que afronta la provincia estos 58 millones de pesos. Que el día jueves hay un adelanto para los productores de bulle, ya que el gobernador de la provincia adelantó con fondo de rentas generales 58 millones de pesos, que esto da un 1.70 para cada kilo de productor, así que el día jueves le pedimos a los productores que se acerquen a su cuenta y ahí va a estar depositado con recursos de la provincia de Misiones. Un esfuerzo económico importante que hace la provincia. Un esfuerzo importante teniendo en cuenta que la resolución de la tercera vuelta no salió y mientras que el proceso nacional continúa para enviar no solo la resolución sino que el recurso, la provincia de Misiones vuelve a adelantar los 58 millones al productor. Muy bien, continuamos. Estaba mirando un poquito aquí la tabla de posiciones, cómo está la zona 4. La verdad que está bastante complicada la historia para Guaraní Antonio Franco, que ayer cumplió la segunda parte de su partido ante Juventud Antoniana de Salta. ¿Te acordás que hace dos días se había suspendido por el temporal que se desató en la noche, en este caso del domingo? Y ayer a las 11 de la mañana la cancha estaba ideal. Bueno, descuido, primer descuido de Guaraní Antonio Franco. Allí viene el gol de Angulo, lo convierte este jugador que supo aprovechar. Después inmediatamente un penal, Diego Caballero convierte para Guaraní Antonio Franco, que de alguna manera le daba aire a su ilusión de recuperar. Pero otro descuido, increíble los descuidos defensivos que cometió Guaraní Antonio Franco. Esto ya ponía las cosas complicadas, era 2-1, viene un desborde inmediato en el segundo tiempo, dos tiempos mínimos divididos, los 45 minutos divididos en dos tiempos. Fíjate aquí, otro desborde, Angulo toca para atrás y More llega para convertir. Era el 3-2, ya sobre el final, 11 minutos, después tuvo tiempo como para intentar la igualdad Guaraní Antonio Franco, que ante la adversidad se desmorona. Es un equipo que anímicamente se cae cuando no le salen, obviamente, las ideas que seguramente debe proponer Tomatito Pena. Fíjate los descuidos defensivos allí en el área, una zona donde los jugadores deben estar marcados. Todos dicen más en el fútbol profesional, esto puede pasar en el barrio, pero no, ocurre en este Guaraní Antonio Franco, que se muestra debilitado psicológicamente, que comenzó jugando bien ayer, comenzó con buenas ideas, con buena conexión en el medio campo, intentando desbordar,
y meter el centro para que allí Alan Almirón, por ejemplo, trate de conectar en varias oportunidades. Diego Caballero tuvo una buena participación. Fíjate vos, viene ese centro y allí el cabezazo ganando en el primer palo de Guaraní. Y sobre el final viene esta jugada. Fíjate vos, dos defensores con un jugador, aparece solo More y le define abajo. Son descuidos defensivos que no se pueden cometer en el fútbol profesional. Lo cierto es que Guaraní volvió a perder. 5 partidos jugados, 5 derrotas. Recién charlábamos detrás de cámara y bueno, los chicos me decían, ¿cómo salió el partido? Le digo, perdió Guaraní 3-2. Le digo, ¿se fue pena? Me dicen, no, es lo que se esperó. Terminó el partido, aproximadamente 45 minutos, tardó el técnico en salir, en dar la cara, en expresar lo que sentía, obviamente destruido anímicamente, sin respuestas a este funcionamiento del equipo. Toma Tito Pena, se puso un límite, dijo que habló con el presidente, que le propuso a Patricio Bedoya un partido más, que es el sábado, como visitante ante Mandiyú. Si no consigue un resultado positivo, Toma Tito Pena, lo anticipó, dejará de ser el técnico de Guaraní Antonio Franco. Por el momento se mantiene en el cargo. Uno entiende que de alguna manera es lo que, bueno, merece un técnico, que lo aguanten, que lo sostengan, pero bueno, desde adentro del campo de juego el equipo no está sosteniendo las ideas o los objetivos que plantea el director técnico, lastimosamente, porque ya pasaron 5 fechas, Guaraní no sumó ni siquiera un punto. Ayer por lo menos pudo convertir, algo que no venía haciendo en partidos anteriores, pero bueno, necesita de victorias. Victorias que no solamente lo van a posicionar mejor en la tabla, sino que lo van a fortalecer mentalmente, psicológicamente. Este equipo está muy mal y necesita una reacción. Vamos a ver si ahí habilito para compartir con ustedes la tabla de posiciones, cómo quedó la zona 4 con esta derrota de Guaraní. Sarmiento es el líder con 11 puntos, después se ubica Juventud Antoniana, que tiene un partido menos, con 10 puntos. Más abajo aparece Crucero, que empató en Jujuy, recordá, eso fue el domingo. Con 8 está Gimnasia, los 4 que por el momento avanzan a la siguiente fase. Más abajo aparece el equipo formoseño, Sportivo Patria con 7, Altos Hornos tiene 6 puntos, Chaco Forever 5, San Jorge 4, al igual que Mandiyú y Guaraní. Mirá vos, ¿quién iba a pensar sin unidades cuando ya se disputaron 5 fechas? Me voy a la próxima presentación, a ver, achicamos ahí, voy a la próxima presentación, día a confirmarlo. Ayer se hablaba ya del partido entre Guaraní, Antonio Franco y Mandiyú, será el sábado por la tarde, es el desafío y como te decía, el último nivel que se propuso, el último escalón que se propuso Tomatito Pena, necesita un resultado positivo que lo sostenga en el cargo. Chaco Forever recibe a Patria, Mandiyú va a recibir a Guaraní Antonio Franco, Juventud Antoniana será local ante Gimnasia, San Jorge recibirá a Altos Hornos y Crucero del Norte recibirá nada menos que al puntero, creo yo, es, además del de Guaraní, es el partido de la fecha, el equipo colectivero recibiendo a Sarmiento de Resistencia. Lamentablemente se jugó ayer a las 11 de la mañana, no hubo mucho público, un horario complicado para asistir a la cancha, pero bueno, se esperaba un resultado positivo, la ilusión estaba intacta, como lo vimos, comenzó bien, pero los descuidos defensivos de Guaraní Antonio Franco le costaron carísimo, nueva derrota como local. Vamos a ver qué ocurre el fin de semana, si el equipo encuentra un resultado que sostenga a Tomatito Pena en el cargo. Por ahora, lamentablemente, la franja sin puntos. Bien. Gracias, Gringo. Nos vamos ahora a comentar respecto a la actividad del embajador legislativo. ¿Estuvo en Oberá? Estuvo en Oberá, exactamente, jueves y viernes pasado. El embajador legislativo hoy es una novedosa oferta educativa para infantes y para jóvenes, por el recorrido interactivo que propone, las herramientas tecnológicas, la facilitación al acceso a estas tecnologías que tiene justamente el embajador, una herramienta educativa fundamental presente en todos los municipios. Como comentaba Sana, durante el jueves y viernes pasado, 400 ciudadanos visitaron la unidad parlamentaria en la feria dedicada a esa franja etaria que se realizó en la ciudad de Oberá. Los docentes destacaron la propuesta lúdica y tecnológica que ofrece el móvil de acceso al conocimiento de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. En este sentido, recordamos que hubo opiniones de las más diversas, la gente de la Escuela 147 de Oberá,
calificó como muy atractivo, excelente el trato de las personas que están a cargo de las actividades, los chicos felices, porque pudieron jugar, competir y trabajar con las tablets, algo que para ellos es muy novedoso, ya que en la escuela no tienen acceso directo a esa tecnología. Por otra parte, integrantes del grupo Somos Capaces, que participa del centro de día de la Municipalidad de Verá, contó que recorrieron todas las muestras y exposiciones y en el embajador tuvieron una muy buena experiencia en cuanto a la explicación que les dieron sobre las leyes, las funciones de los diputados y el proceso para la elaboración de una ley. Y así los testimonios coinciden en destacar la función del embajador legislativo de enseñar a personas de diferentes edades cuáles son las funciones del legislador, cómo está conformada la Cámara y acerca del proceso de elaboración de las leyes. Bueno, entonces el embajador legislativo estuvo en Oberá. Oberá. 400 personas lo visitaron y participaron de las actividades interactivas e inclusivas, además. Bueno, saludos, saludamos a la gente que se está comunicando con nosotros a través del Facebook, arroba hola Misiones Canal 12. Un beso para Oriana, que hoy está cumpliendo 4 años, de parte de su abuela Mercedes Díaz de Apóstoles. Gracias por comunicarte con nosotros. Un beso para Omar Olivera, que también toma, mientras toma unos ricos mates, informa. Muy bien. Gracias. Sigue, todos los días. Todos los días. Y saludos también a Mili, que se está yendo para el colegio. La saluda su abuela Elizabeth. Sobre la hora ya, ¿eh? Sobre la hora. 6:47, sí. Así que Mili, apurar el paso para llegar a tiempo al colegio, ¿eh? Rápido, rápido, que hay que llegar a tiempo. Claro, no, antes que Sandra llegue. Sandra Allende nos comentaba que hoy también se celebra el Día Nacional de la Danza. Gracias por esta información, Sandra. Hoy también habrá una actividad importante vinculada con la ley de la danza. Nos está avisando la gente del Parque del Conocimiento que en la comisión aparentemente avanzará esta cuestión de la ley de la danza, tan anhelada por la gente que se encuentra disfrutando de esta actividad. Bueno, 6:48, 22 grados 3 décimas la actual temperatura en la ciudad de Posadas. Pausa, ya regresamos ya con más información. Ya volvemos con más Hola Misiones. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor. Ella se acerca otra vez. Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585, Posadas. Premoldeados Posadas, SRL. Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan. Únicos fabricantes de losas, huecas y viguetas pretensadas. Y ahora también bloques de hormigón estructurales. Ruta Provincial 213, número 6411, Posadas. Pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo. Posadas ya la tiene. Así con Sube Misionero, viajas seguro y sumas tranquilidad. Sube Misionero, simple, como las cosas lindas de la vida. El Sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, Sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados, sin garante, a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. ¡Acá!
es muy lindo estar acá. Me gustó porque es diferente, hay mucha gente, más movimiento. Está buena porque uno conoce gente de toda la provincia. También venimos y vemos proyectos de otros lugares que hacen otros chicos. Vamos a ir aprendiendo. Es un espectáculo genial. No hay que perderse esto porque no todas las veces se da. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, te quiero. Bueno, son las 6:52 minutos. Bueno, dice Nilda Villacabello, buen día, no le veo a Marlene con la camiseta argentina. ¿Quieren que Marlene? No, pero Marlene al final. Ah, hay sorpresa. Hay pará, sorpresa. Nilda, no te apures, Nilda Villacabello. Pará, tranqui. Bueno, dice, soy Carlos de San Vicente, acá dejó de llover. Está lloviendo en Monte Carlo. Un saludo a mis pequeños que están listos para ir al colegio, Fernando y Luis María. Atención a la zona de Monte Carlo, El Dorado, Iguazú y Belgrano, porque habrá lluvia, viento y capaz granizo. A cuidarse. Bueno, los miramos todos los días desde el hogar de niños de Alem, Silvia y Roberto. Muchas gracias. José dice, los miro todos los días en Alem, estamos esperando más lluvia. Atención, Alem, mirá vos. Bueno, Liliana González dice que nos mira en El Dorado y que allá llueve torrencialmente con mucho relámpago y truenos. Gracias por comunicarte con nosotros a través de @holamisionescanal12. Más mensajes tenés. Sí, dice, muy lindo programa, equipo de Canal 12, un gran saludo para todos nuestros compañeros de trabajo. Los miramos todas las mañanas, saludos a Genaro, Luciano y Zaira, Mirta de San Ignacio. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Virginia Correa dice que es de Apóstoles y que está lindo, no llueve, dicen Apóstoles. Acá está lindo, no llueve. Mirá vos, bueno. Virginia. Y Ramón que nos manda el saludo en guaraní, mirá. A ver. De ahí. Vamos a ver, ¿dónde está ahí, dice? Acá, mirá, Ramón Fariña. Ramón Fariño. Cordiales saludos. Maiteiro Uru. Gracias, Ramón Fariño. Un día lo vamos a traer acá para que nos dé unas clases de guaraní. Él daba, sí. Bueno, y Mati Azara dice, de corajudo, Mati, de 3-1 ganamos. Dice, guarda, Mati. Vení, ahí, gringo. ¿Dónde, Mati? Divino él. En un rato tratamos de analizar a la Argentina. Bueno, nos dicen, somos un equipo y alguien tiene que esto preparar. Esto es un gran equipo, por supuesto. Pero, ¿viste que se está mañana dando, me toca a mí, gringo? Uno cada uno. De eso se trata. Sí, de eso se trata. Escucha, viste que están arrojando resultados. Algunos están tirando, se animan. Sí. Yo con 1-0 me alcanza. Sí, no, o sea, con eso está... Mati ya es muy, bueno. Ya es muy optimista. Habló alguien desde el cielo. Ganar, conseguir esos puntitos. Así. Después que importan los goles. Pero bueno, ahí estamos. Está bueno que la gente sea optimista. ¿Sí? Hoy tenemos que estar todos unidos. ¿Te guste o no te guste San Paoli? Todos unidos. Hoy con energía positiva. Basta de pensar en negativo, por favor. Claro. No, ¿escuchaste, Cali? ¿Dónde está Cali? No, basta. Cali, no seamos negativos. Cali, un anti-Messi. Quiere que Messi se quede afuera del mundial. Te voy a mandar al frente para que la gente sepa qué hace. Cali, por favor. No. Bueno, hoy tenemos que ganar. Me voy a calentar. Bueno, vaya. Bueno, acá nos están preguntando, dice, sí. ¿Dónde está el camioncito del oculista hoy? ¿Del oculista se va a referir al PAS? Al PAS. Hay PAS en la chacra 193. Uh-huh. El PAS hoy, después lo tenemos también en agenda. Candelaria tampoco llueve, ganamos 2-1, dice Karina. Hoy está Karina también. Vamos, optimista. Karina, qué bien. Mi hijo Enzo dice que está preparado para ir a la escuela y mi abuela Nena, que siempre los mira, dice,
También acá Mati, está envalentonado Mati, La Sara hizo un video de la selección en la Bombonera, parece que él está también ahí, Este es el optimista del día, Mati. Está bien, bueno, felicitaciones. Bueno, 6:55 minutos la hora en la provincia de Misiones, 3764-835795, nuestro Facebook, @HolaMisiones, Canal 12, comunicate. Vamos a desarrollar esta información que lo teníamos como tema del día y está relacionada a las emprendedoras, a los proyectos que deben presentar las emprendedoras, una gran oportunidad, un programa que se denomina Misioneras. Se trata de una iniciativa del Consejo Federal de Inversiones con también la Mesa de Mujeres de la provincia de Misiones, que avanzaron en este financiamiento para las emprendedoras a través del CFI. Números que van desde lo más mínimo a lo máximo en cuanto a financiamiento para proyectos productivos. Desde 50.000 hasta 2 millones y medio. Esto depende de cada proyecto, claro, ¿no? Exactamente. Desde ahí para arriba, como que no tiene techo. No tiene techo, exacto. Y además el equipo les ayuda a armar la carpeta técnica. Eso es lo más importante. Volcando los datos y especificando bien qué es lo que va a hacer. Estos créditos tienen una alta tasa de devolución, generalmente. La persona que pide un crédito para realizar su emprendimiento devuelve y después saca otro y así va progresando. Esto es importante. Estos tienen muy bajos intereses, muy bajo costo. Así y por es. Otra parte, luego de 6 meses recién empiezan a pagar. Y además otra cuestión muy importante, que no tiene tantos requisitos como el sistema financiero. Hoy para ir a pedir un crédito a un banco, por ahí se requieren muchísimos requisitos. Bueno, acá, en este sentido, el financiamiento que se anunció ayer para las mujeres misioneras es de rápida gestión, cumplimentando todos los datos, la carpeta técnica y el financiamiento con montos muy importantes y facilidades realmente admirables. El programa se va a llamar Misioneras y tiene que ver con todas. No hay techo en realidad, porque nosotros tenemos varias líneas de crédito. Surgen de la mujer emprendedora, que pueden ser créditos de 50.000 pesos, de 100.000 pesos, depende de los montos. Y también para mujeres empresarias, que créditos más grandes, y después está el crédito de turismo, para emprendimientos de turismo, que eso sí, es hasta 2,5 millones de pesos. El fondo del Consejo Federal de Inversiones es de la coparticipación, le sacan un porcentaje muy pequeño a todas las provincias, un fondo común que se llama el Fondo Solidario, donde las provincias que más tienen aportan al fondo común. Por eso es tan importante que nosotros los misioneros tenemos que defender que no nos saquen la coparticipación, porque no la vamos a poder tener. Una vez que se otorga, tiene 6 meses de gracia. Al sexto mes, como esto se paga a través del IFAI, en el caso del Banco de la Mujer, ya puede retirar la chequera que empieza a pagar en el Banco Macro. Son 18 cuotas. La última, si está todo en orden y si vinieron pagando al día, la última es bonificada. Así que prácticamente es sin ningún tipo de interés. De mañana, atención a las emprendedoras, 11 de octubre pueden acercarse tanto al Banco de la Mujer. Exactamente. Sí, porque allí pueden brindarles información. En la casita que está ahí por la calle Junín, casi Mitre. Ahí mano izquierda. Ahí pueden acercarse y también pueden hacerlo en el Consejo Federal de Inversiones. Junín y Bolívar, ahí están toda la información. Y en el Fondo de Crédito de Misiones, que es la Avenida Uruguay. La Avenida Uruguay, casi Pedro Méndez, aquí en la ciudad de Posadas. Así que mujeres, a prepararse entonces, a ir ajustando el lápiz y a presentar la carpetita para acceder a este financiamiento. Presentan estos proyectos y si tienen alguna duda también reciben asesoramiento técnico. Eso es lo importante. Ahí está el equipo técnico, tanto en la casita de la calle Junín, como en el CFI, como en el Fondo de Crédito Misiones, para asesorarlas, orientarlas, a llevar toda la documentación y acceder a este financiamiento. Vamos a hablar ahora de la importancia de la donación de órganos. Vaya si Steffi ha dejado un legado, ¿no? Sí, es lo que comentábamos. Uno dice ablación y se acuerda de Steffi, ¿no? Sí, sí, uno se acuerda de Estefanía Vier. Ella ha luchado muchísimo, ha sido justamente una gran testigo en relación a esto. Y en la provincia de Misiones con una buena noticia, porque se realizaron 2 ablaciones multiorgánicas en Misiones. Entre el jueves y viernes último en la provincia de Misiones se fueron estas ablaciones multiorgánicas. Los procedimientos se realizaron en los hospitales San Miguel Dorado y Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Según informó el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones, en el procedimiento que se realizó en El Dorado, teniendo en cuenta que fue por la noche, la ablación
El gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, puso a disposición de Salud Pública el helicóptero provincial para el traslado de equipos médicos desde Puerto Iguazú hasta El Dorado. En El Dorado se ablacionaron corazón, hígado, ambos riñones y córneas. En la ciudad de Posadas se ablacionó ambos riñones y tejido osteoarticular. Este último fue enviado al Hospital Garrahan de Buenos Aires. Recordamos que con estas intervenciones de ablación multiorgánica, la provincia de Misiones está en la lista a nivel nacional destacada por la cantidad de intervenciones, tanto en el sistema público, como ocurrió en estos dos casos que comentábamos, como en el sistema privado. 7:01 la hora en todo el país, ya comienza a levantarse la otra franja y le decimos buen día, hola, levantarse, arriba. Ya son las 7:01. Tiene que sonar el despertador a esta hora acá. Sí, nada de aplazar, nada de apagar la campanita del despertador ese que hace ruido, que camina así en la mesita de ruido. Y cuando la se va agotando así que uno ya en el último, ¡tac! No, porque no, se va a dormir. Inmediatamente a saltar de la cama. Más de uno se duerme, siempre. Y siempre, bueno, y pasa. Es normal, somos humanos. Pero bueno, por supuesto, a tratar de meterle pila. Hoy ya es martes, levantarse con muy buen ánimo y encarar este día que va a ser espectacular, amén del clima que nos anuncia que vamos a tener tiempo muy inestable. Uh-huh. Ahora tenemos información, en instantes llegan los datos del tiempo, pero información en esta síntesis. Pasalacqua recorrió obras y entregó títulos de propiedad. El gobernador Hugo Pasalacqua recorrió las obras de saneamiento del arroyo Embotaví, que atraviesa una amplia zona de la ciudad de Oberá. Entregó maquinarias a oleros y títulos de propiedad a 50 vecinos del barrio 100 hectáreas. Confirman el procesamiento del cuñado de debido y seguirá en prisión por contrabando. La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Claudio Minichelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en la causa donde está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando, según el fallo de la Sala A del Tribunal de Apelaciones difundido este lunes, informaron fuentes judiciales. Al menos 10 niños y 2 adultos Rohingyas murieron al naufragar un bote con refugiados. Los cadáveres de 10 niños y 2 adultos fueron rescatados este lunes de las aguas tras el naufragio de una embarcación con náufragos Rohingyas que ocurrió en la noche del domingo en el río Naf, curso de agua que sirve de frontera natural entre Bangladesh y Myanmar. Grados de la temperatura actual en este momento, y ya te voy a recordar cómo va a estar el tiempo el día de hoy, y cuando venga la placa te voy a mostrar las temperaturas que vamos a tener. A ver, martes 10, muy bien. En la zona sur se esperan temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 28. Recordamos que se esperan lluvias también en toda la provincia, pero con mayor intensidad en la zona centro, que vamos a tener mínimas de 20 grados y máximas de 25. Y también en la zona norte, con mínimas de 23 grados y máximas de 27. En la zona norte hacemos hincapié. Iguazú, Monte Carlo, El Dorado y Belgrano, atención porque se esperan fuertes ráfagas de viento, hasta granizo pueden llegar a caer en esta zona. Así que mucha precaución, las zonas que nombré recién, El Dorado, Iguazú, Monte Carlo y Belgrano. Vamos a ver cómo va a estar mañana. En la zona sur se esperan mínimas de 23 grados y máximas de 28, también va a estar lluvioso. En la zona centro mínimas de 21 grados y máximas de 28. Y en la zona norte, mínimas de 24 y máximas de 36. Más lluvias vamos a tener en la zona sur y en la zona centro de la provincia. En la zona norte va a estar mayormente nuboso y caluroso, y la sensación térmica puede llegar a darse hasta los 40 grados. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el jueves. Un pequeño adelanto. En la zona sur, mínimas de 21 grados y máximas de 26. También se esperan lluvias y un tiempo inestable el jueves. En la zona centro, mínimas de 20 grados y máximas de 23. Y en la zona norte, mínimas de 23 grados y máximas de 33. Marlene. Tengo un saludito para dar. Venga, Marlene, venga. Pará, que te quiero contar. Pará, que estoy queriendo experimentar algo acá. A ver vamos si me a hacer sale. Hablar. Mientras tanto, vamos a estrenar el mate. A ver si me sale, a ver si me sale. A ver, silencio, voy a cachito. El primero. ¿Cómo está, gringo? Suavecito. A ver. ¡Sale!
Ah, me tengo que acercar más. ¿Y a ver acá este? A ver, vamos a escuchar ahí. Eso. Pará, no llamen, ¿eh? A doble micrófono. Pensaba que no iba a llamar. Hola, buen día, ¿cómo están? Acá llovió toda la noche en San Pedro, estamos tomando un cafecito acá. Somos de San Pedro. Llovió toda la noche, dicen los amigos de San Pedro. Qué lindo, me imagino que debe haber alguna chipita, alguna torta frita ahí también, ¿eh? No creo que ese mate esté corriendo solo, ¿eh? ¿Qué? Seguro. Bebido, ¿tipo ahí? Bueno, tú tenías un saludo para Ezequiel Mieres, que es el correkarting aquí en Posadas. Sí. Bueno, ¿qué grande, Ezequiel? Un beso para él. Ganó el fin de semana, Ezequiel. Sí, me enteré, ganó. Buen piloto, genio. Buena proyección tiene Ezequiel Mieres, un chico que anda fuerte. Muy bien. Anda fuerte. Viene, sí, rápido, lo conozco. Lo vi, va rápido. Bueno, me acerqué porque quiero mate. Sí, hizo el mate. No quiero que compartamos. No, hice el mate, sí. Renové el mate, en realidad. Está bien. Trájame una foto, gringo, ahí. Nos quedamos con la foto. No, tengo de todo. Primero que nada, imágenes de la selección argentina. ¿Les parece? Sí. Vamos a ver con... Obviamente, queremos hablar de la selección. Queremos tratar de entender de alguna manera qué va a hacer San Paolo esta noche. Impresionante, la gente está conmocionada con Messi. Más que con la selección argentina, con Messi. ¿En Ecuador? En Ecuador, están como locos los chicos, es un ídolo mundial. Y más allá de la rivalidad que pueda haber esta noche, la verdad que hay una revolución por la llegada de Messi. Y es por eso que en Rusia están muy preocupados por si Messi no va al Mundial. Porque es una posibilidad latente, se pierde muchísima plata. La figura más importante. Digamos. Exacto, bueno, la Argentina haciendo reconocimiento del estadio. Lo cierto es que Sampaoli aparentemente pararía una línea de tres en el fondo. A algunos les preocupa esto, eso significa que quiere atacar por las bandas. En el arco estaría Sergio Romero, Mercado, Facio y Otamendi, sería la línea de tres en el fondo. En el medio, lo que paró ayer Sampaoli fue Rigoni, Biglia, Mascherano, que va al medio de la cancha, y Ángel Di María, uno de los cuestionados. Algunos no están conformes con su rendimiento. Messi, el Papu Gómez, y solo arriba, tratando de avanzar, Darío Benedetto, tratando de convertir goles en este partido que será trascendental. La Argentina tiene elementos, hay que ver la altura. Lo escuchaba Ruggeri, uno trata de interiorizarse, obviamente uno tiene que escuchar a quienes estuvieron en partidos importantes. El cabezón Ruggeri habla de Ecuador como un lugar más. Dice que no se siente tanto la altura como en La Paz de Bolivia. Eso de alguna manera genera cierta tranquilidad para lo que pueda ocurrir esta noche con la selección argentina. Y yo le hablaba de algunas fotos que quería compartir con ustedes. ¿Cuáles? Por ejemplo, a ver, voy a habilitar, creo que tengo aire, damos aire, ahí estamos con tablet habilitada. Y esto es lo que se piensa en Brasil y Chile. ¿Y si dejamos fuera a los Che? Claro, nosotros somos los Che para ellos, a los argentinos. A los argentinos, en este caso, juegan Chile y Brasil. Se habla de una jugada, Brasil se dejará ganar, porque si pierde Brasil, gana Chile, nos complica muchísimo la historia. Bueno, se habla de esto, lo tiran los medios en Brasil y en Chile. Pero obviamente, viste que el argentino quiere a veces que... Nos pusimos contentos cuando Brasil perdió 7-1 con Alemania. Yo los quiero a los brasileños. No, claro que los queremos, sobre todo en verano, cuando... pero bueno. ¿Qué tanta maldad? Bueno, es otra cosa. A ver, ¿otra foto? Fíjate vos, estos dos pueden llegar a quedarse afuera del Mundial. Cristiano Ronaldo todavía no está clasificado. Necesita ganar hoy Portugal para ir al repechaje. Y Messi, las dos máximas figuras del fútbol de España, del fútbol mundial. Balón de oro le sobra en la casa a los dos. Y bueno, pueden llegar a quedarse afuera del Mundial y sería una pérdida millonaria para Rusia. Están rezando los rusos también. Bueno, ay, qué fea. Bueno, quería preguntarle si les gustaría tener una estatua algún día. Bueno, fíjate, esto ocurrió en Rosario. Un ex jugador de selección argentina. Bueno, es una estatua que le hicieron a Aymar, al payaso Aymar. Sí. Hay toda una polémica. Porque... Lo que le salió bien fue el lunar. Eso hay que destacar. Qué cosa más fea. Bueno, pero está montada toda una polémica porque no estaría autorizado, no hay una ley que autorice que haya estatuas para figuras en este caso. Y bueno, se desató. Y más allá de eso,
Está feo. Está feo. Está raro el que hizo la estatua. Oh. Claro, bueno, ahí está. Ahí está, ahí sí. Bueno. Ahí se ve más claro, ¿no? Hicieron una caricatura. La, encima está como media de una tormenta justo por ahí. Está medio caído, ¿no? Bueno, esto como para compartir con ustedes. Bueno, trascendió, por más que no haya clasificado todavía, la posible camiseta de la Argentina para el Mundial de Rusia 2018. Nosotros ya tenemos nuestra camiseta. Está Marlene ya con... Yo dije. Ayer dije que iba a venir con la camiseta, con la casaca argentina, por favor. Hoy alentando desde temprano. Y la trajo dobladita ahí. Claro. Y ahora, bueno, Nidia y la Cabello que decía cámara van a tener la camiseta. Ahí está Nidia, ¿viste? Cumplió. Muy bien, Marlene. Marlene cumplió. Siempre cumple lo que digo. Con la 10. Palabra empeñada, palabra cumplida. Hoy ganamos, como sea. Hoy ganamos. Nos vamos a la pausa lentamente. Gracias a todos por acompañarnos. Ya regresamos con más Hola Misiones. Ya hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585, Posadas. ¿Cuál es tu momento de humo? Color Shop, sabemos de pintura. Te asesoramos con nuestros especialistas y te damos los mejores precios. Color Plus, látex profesional, interior, exterior. Esta semana llevas 24 litros al precio de 20. En sus 9 sucursales en toda la provincia. Ahora podés aumentar la seguridad de tu hogar de manera económica. Electromisiones te propone una solución. Sistemas de alarmas Suri, con 2 controles remoto, batería, sirena exterior, 4 sensores de movimiento y 4 sensores magnéticos. Todo el kit a solo 3.808 pesos o en 12 cuotas de 365 pesos con cualquier tarjeta de crédito. Te esperamos en cualquiera de las sucursales Electromisiones o consultá en la web www.electromisiones.com.ar. La Universidad Gastón Dáchari tiene una nueva carrera para vos: Licenciatura en Artes Audiovisuales. Para celebrarlo, lanzamos el concurso Video Minuto. Para participar, tenés que hacer un video que no supere los 60 segundos. El tema que te proponemos es futuro. Contanos qué es el futuro para vos. Podés ganar una beca completa para comenzar la licenciatura en Artes Audiovisuales en el 2018. Ahora estudiar cine, televisión y video está a tu alcance en la Universidad Gastón Dáchari. Bases y condiciones en ugd.edu.ar. Con las tarjetas de crédito Macro, tus consumos se ponen en marcha para premiarte. Suma puntos Macro Premia que podés canjear por increíbles premios, millas, viajes, recargas de celular, experiencias, entradas a espectáculos y gift cards. También podés canjear tus puntos más pesos y pagar en cuotas sin interés. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Ingresá en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 0%. La noche más tarda, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par.
7:15 la hora en todo el país. Continuamos con Hola Misiones, 22 grados 3 décimas la actual temperatura. Iniciamos el ciclo de entrevistas a esta hora. Así es, y nos visita hoy el diputado nacional Maurice Clos, candidato a senador. ¿Cómo le va? Buen día. Renador. Mauri, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por recibirme y permitirme llegar a muchas familias misioneras. Bueno, ¿cómo andan estos días de actividad? Actividad parlamentaria muchísima y además actividad de campaña. A ver, la actividad parlamentaria tuvo un año bastante irregular con algunas jornadas de mucha actividad. Una de ellas fue la última sesión donde se trataron temas legislativos que pudimos lograr prácticamente por unanimidad la ley de feriados. Una ley que le hacía falta a la Argentina porque estaba prácticamente en una laguna jurídica. Logramos algo de consenso que faculta en definitiva al presidente a cada año a resolver cuántos feriados va a haber. Esto tiene que ver porque el calendario varía. Por ejemplo, el año 2018 es un año donde los feriados caen básicamente en días donde pueden haber fines de semana largo, pero en 2019 habría solamente 4 feriados sin la vigencia de esta ley. Pero no fue un año como el 2016. ¿Por qué? Porque claramente a nivel nacional se estableció una política de una grieta, de una contradicción, y siempre que hay grietas y contradicciones, donde nosotros, gracias a Dios, estamos afuera, se producen problemas para generar consensos, y cuando no hay consensos, el Parlamento termina estando un poco parado. Y la política viene como lo hablábamos fuera de aire. Bueno, parecida a lo que es la política de estos tiempos, bastante distinta a la que era tiempos atrás. Y uno la podría definir en una sola palabra, es mucho más digital. Claro. Entonces, al ser mucho menos del mano a mano, hoy es mucho más por acá. Todo por las redes, digamos. Mucho por las redes, infelizmente, porque yo soy de aquellos que cree que esto va a tener un ciclo de vida corto. Porque, a ver, las redes sociales tienen una característica que en principio lo puentean a los periodistas. Esto es una cosa que está absolutamente claro. En segundo lugar, también va puenteando a lo que son las estructuras gregarias de la política, al militante. Pero lo más complejo para mí es que no te permite el contacto con la realidad. Contacto directo. Con directo, directo. Vos no te vas a ningún almuerzo de la familia, como fuimos el otro día, no entras a ninguna escuela, no recorres ni un barrio del Dorado o de Oberá, no tenés ningún contacto, porque tu contacto es de un lado hacia el otro a través virtual, de la cuestión, un contacto absolutamente virtual. Y yo creo que eso tiene patas cortas, y mucho más aún cuando eso viene de la mano de una casi confusión donde se cree de que el marketing supera a la política. Y la política en realidad no puede ser superada por nada. En todo caso puede ser asistida por el marketing. Entonces no es lo mismo promocionarse como candidato, debatir propuestas, conocer tu provincia, haberla caminado y comprometerte a defenderla, que ser candidato y ofrecerte como si fuera una Coca-Cola. En cuanto a lo que es la marca, ¿por ahí se impone una marca por encima del candidato? Muchísimo. Como yo no había visto... como no había visto, yo creo que en la historia, de una marca tan consolidada y con candidatos incluso hasta desconocidos, no solo en Misiones.